¿Qué se siente, Michelle? Bien. Bien, se siente bien. ¿Sí me recomiendas hacer la primera comunión? Ya la hiciste. Bueno, otra vez. Sí, chavos, efectivamente, vean nada más. El día de hoy, esto debería haber estado hecho desde ayer, pero no, nada. Apenas está en la preparación ahorita, porque sí, fue la primera comunión de Michelle, pero ahorita la veis, nada más lo que se va a hacer. Unas tortas de chorizo bien ricas, porque no hemos desayunado. Y ya es la 1 de la tarde, combinado con partido de Uruguay y de Portugal, y combinado con unos megabytes. Y le dije a tu tío, bueno, más bien, estábamos en misa acá, bien entrados todos, y me dice, oye, me dice así, oye, pero así que me dice, ¿cómo quedó Argentina? En el templo. En el templo. Y yo, 4. Chavos, ya nada más, aquí ha llegado ese muchacho y ha llegado con toda la artillería pesada de México. ¿Qué tal? Hoy juega México, bueno, hoy no, pero hoy juego yo. Nada más, el menú es pollo con crema de champiñones y espaguete y música para comer, baby. Esa es música para comer con ritmo, como alegre, en familia, relajado y a gusto. Ah, sí. Bueno, pues tuvo que venir alguien al rescate para decirle a la baby que pusiera música de esa. Gracias. ¿Te gusta tu comida de cumpleaños, Michelle? De cumpleaños, sí. No, de cumpleaños. Ve nada más, chavos, después de estar tanto tiempo sentado, se le hace rojo aquí este dedo. Ay, no. ¿Qué tal? ¿Sí la arma o no la arma? Dice tu papá. Mi mamá tuvo curso de masajes. Ah, sí. Por si no lo sabías. ¿Qué no sabe? ¿Qué no sabe? A ver, ¿cómo? Estaba contando toda una historia y luego ya... Bueno, en realidad el que sigue soy yo. Ah, no. Vean, pero ahorita estaba diciendo a Arena que su mamá tomó un curso así de pies, de masajes de pie, y ahorita nos está diciendo que cada área del pie es una área del cuerpo. ¿Dónde está el estómago ahí en el pie? Necesito que me haga una reducción. Pero profunda, profunda. ¿Qué tal? ¿Qué tal quedó? Relajante. Sí. Si la contratas para bodas, 15 años y eso. Aquí les dejo sus datos. Masajista, Leticia. Vean, ya le cambiamos los zapatos. Ya estos. Vean, esto es como que una marca de la tripa, vean. Ya saben ahí, estos de la marca de la tripa. Sí, los zapatos mordidos son por la tripa. Sí. Y luego ya se cambió los zapatos y pues ya. ¿Ya con eso andas más a gusto o qué? Bueno, en este momento vamos a ver qué ha aprendido esa muchacha yendo a sus clases de coro o de canto. ¿Tiene la de acá entre nos? La de tragos de amargo licor. Tragos de amargo licor, la gasolina. Todos observenla para que se pongan nerviosa. A ver, observenla. No. Háganle zoom para que se ponga más nerviosa. El agudo. Oh. Volaron 4 palomas. ¿Ya? ¿Ya? Para que sea tan ranchera. ¿Qué? ¿Ya? ¿Pagué una hora? Aquí el maestro de ceremonia le está diciendo cómo toque. Y ella la imagina en su cabeza. Ahí está. No la tiene, no la tiene. No la distraigan, por favor. No la distraigan. No. Déjenla sola. Es más, salgámonos todos. A ver, 3, 2. apenas me estaba acercando. Bueno, ahora que toque esta. No, está muy difícil no sacarla. No, sácala. Y aquí el culo de Olga Brisky. No vengo a robarles, vengo saliendo de ustedes. Qué fácil era, ¿verdad? Sí, lo sabe. Se renta para eventos sociales. A ver, ahora tú, a ver, tú. No, pásenla. ¡Córtale, mi chavo! Pero es para... Oye, pero es de pie, así no sale. Mira, párate. No le dices a Michelle para arriba. Y haciendo el ritmo a la música. Es que él va a otra canción. Bueno, a ritmo de Funky Town. Que le muerda. ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! Dice, mira, la acabo de conocer. Así se usa, cuando alguien viene aquí, así se usa. Así es la... Como que se contagia. Ya me quedo aquí, mira, agárramelas bien. Trabajo en equipo, eso se llama trabajo en equipo. Y lo que les espera en diciembre. Y en estos momentos vean cómo se entretienen aquí en León, Guanajuato, en las primeras comuniones, jugando todos así. Menos yo, porque yo sí soy intelectual. Nada se crean. Eso es un juego que todo el mundo conoce, todos los mexicanos conocen. Es la lotería. Son las cartitas y ya van haciendo así de el que le salga, ya la va seleccionando y ya. Ya salió el Catrín. La rosa. Ay, estás jugando, no lo revuelvas. La botella. Ya salió el Catrín. Sí. La campana. Buenas, con el corazón. Chavo, ya cuando se empieza a terminar ya todo, vean. Ay, falta. Ay. La campana. Uno. Buenas. No, revísenla. No, falta el mundo. La otra ya no va a cumplir, tú ya no vas a jugar, ¿eh? Él es el juntador. Él es el desjuntador. Baby, ya retírate, por favor. Este mundo de los juegos no te deja nada bueno, baby. ¿Usted cuál le faltaba más? Vean, ni me hace caso. Ya se va a dedicar al mundo de los juegos porque no me hace caso, vean, no me hace caso. Y así llevan jugando como 3 días. Ya no sé cuándo va a parar esto. Día 3, siguen jugando. Ya hasta llegó Wicho, vean. Ya no, llegó a sacar las escrituras de la casa, sigue todo el póker. Sí, ya la mamá de Michelle está a punto de sacar las escrituras, ya ha perdido todo. ¡Ay! ¡Buenas! ¡Ay! ¡Ay! Y en este momento ya está todo por el todo. Las escrituras de la casa, la custodia de Michelle, todo está en juego. Lo que queda del pastel, todo. La custodia de Wicho. La cultura de Wicho también. Vean nada más cuánto dinero hay ahí. No puede ser. El Banco de México el lunes va a reportar un faltante. ¿Quién ganó? Claudia y mi mamá. Un volado, a ver, ¿quién se lleva todo o nada? Mira, ya salió para el menú. Y sí, chavos, así ha terminado todo, pero vean nada más quién está ahí. todos están ahí así como que, ay, a ver. Siempre la café grandota es que si su nombre se va a quitar con una pata encima de ellos así. Bueno, chavos, pues el día de hoy, vean, ya nada más estamos haciendo el desayuno. Y pues el día de ayer nos la pasamos bien padre. La Babies ganó una casa, un auto y todo. Un viaje. Vamos a salir igual a la Babies. Sí, yo salí igualita, empecé con 13 pesos y terminé con 13 pesos. Perdí, y luego ganaba, y luego perdí, y luego ganaba, y así estaba. Entonces, pues muchas gracias por haber visto este video, chavos. Los queremos un chingo y nada más que los queremos triunfar. Ahorita estamos viendo el de Rusia, España. Ahorita ya vamos a desayunar y todo. ¿Qué tal? También quiero desayunar. Che, pues yo tampoco me ayudo. Espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse acá abajito si no lo han hecho y dejamos sus comentarios. Muchas gracias, el amigo. Hasta la que sigue. Bye. Ay, qué bonito vestidito, qué bonito vestidito.